¿Cómo estamos, chicos? Buenas tardes, ¿cómo les ha ido? Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Doy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver cómo nos va el día de hoy. ¿Cómo les va con los problemas, chicos? ¿Están haciendo alguna duda, alguna inquietud? ¿Nada? ¿Todo bien? Bueno, todo bien. Cálculos básicos, paralelo 1. Asistencia a los cálculos básicos. Bien. Problemas de balances con reacción química, parte 2. Excelente. Ya. Teníamos pendiente con ustedes, chicos, buscar una actividad, ¿verdad? Para hacerla de manera grupal, ¿verdad? Entonces, este es un documento que compartí con las personas de Orgánica 3. Entiendo de que no todos ustedes toman Orgánica 3, así que es por eso que lo repetimos, ¿de acuerdo? Es un documento que trata sobre lo que es el DDT, este insecticida que se hizo muy famoso a inicios del siglo XX. Para la mitad del siglo XX, más o menos, ¿de acuerdo? Entonces, tomando como base este documento que les comparto aquí ahora, ¿verdad? Más lo que la información que nos entrega la Wikipedia, ¿qué dónde estaba la Wikipedia con esto aquí? No, esta no es. Bueno, más la información que nos proporciona la Wikipedia, pues la idea es realizar un diagrama de flujo, un diagrama de flujo del proceso de fabricación del DDT. Así de sencillo, en el cual ustedes deberían colocar, pues, las... los bloques que este involucra, colocar los bloques, colocar las variables del proceso que se está leyendo, ¿verdad? Y todo está basado en encontrar el diagrama de flujo de la fabricación del DDT. Aquí hay una serie de instrucciones, bueno, no tanto instrucciones, sino como de historia, inicialmente, ¿sí? Y pues lo pueden complementar también con el búsqueda aquí en el Google Patents, ¿sí? En las patentes de Google, ¿sí? Entonces, vamos a ver si nos encontramos producción. Preparación y aplicación, derivados, compuestos para producción. La idea es que pues se plantee, ya les digo, un diagrama de flujo del proceso de fabricación del DDT.
El documento que les proporciono, que es este de aquí, tiene una discusión previa, ¿no es cierto?, en la cual habla de la cantidad que más o menos se produce, el año en que fue producido, el primer año en que fue comercializado, etcétera, ¿verdad? Las personas que toman Orgánica 3 están leyendo este paper ya finalizando el capítulo 3, ¿de acuerdo? Son 4 páginas, no es más, o sea, son 3 páginas más una cuarta de bibliografía. Y pues con eso ya están. Con lo cual, hay que dividir el grupo en varios subgrupos. Hay que dividir el curso en varios subgrupos, ¿verdad? Para lo cual, pues vamos a hacerlo de manera aleatoria, ¿de acuerdo? Creemos grupos automáticamente. Aquí le vamos a poner proceso de DT. De acuerdo, creación basada en miembros por cada grupo. Y pues vamos a, qué sé yo, hacer 3 personas por cada grupo. 3 personas por cada grupo. De paralelo 2, ¿verdad? Seleccionar en el grupo paralelo 2 y asignar. Y pues miembros al azar. Nuevo agrupamiento que siga taller DDT. ¿De acuerdo? Vista previa. Aquí están los grupos de 3 personas y solo el grupo. No me gusta esto. Pongámosle en lugar del número que nos pongan, mejor el número. Eso, proceso de DT, vamos a ver. 3 miembros por grupo, vista previa. Ajá, aquí los tenemos, fíjate. Entonces, ya está. Entonces, ya les digo, es plantear un diagrama de flujo en el cual se hable del proceso de fabricación del DDT, de este insecticida. Los bloques más junto con lo que es las variables del proceso, ¿no es cierto? Que encuentren ustedes, que le coloquen ustedes dentro de cada uno de los grupos, ¿no? En las unidades que no tiene reacción química, porque son varias de estas, ¿no es cierto? Se podría plantear un ligero balance de materiales. Pues en donde exista reacción química, pues incluir los términos ya de generación y de consumo de los reactivos, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a hacer, chicos, y esto lo entregamos la próxima semana, ¿vale? Listo, envía. Y ya tenemos nuestros grupos del DDT, ¿vale? El paralelo 2 y tenemos 12 grupos. 12 grupos, 12 trabajos. Y este sería uno de los trabajos grupales, ¿no? Les voy a configurar de una vez la entrega. Esto estamos en el tema 3, ¿verdad? Tema 3. Activamos la edición. Y. O tema 4 de este, bueno, tema 3 pongamos, es indiferente esto. Es indiferente y aquí le pongamos agregar, ¿no es cierto? En nombre del trabajito, algo que diga diagrama, proceso, DDT, ¿de acuerdo? Grupo de trabajo. Realiza un diagrama de flujo del proceso de fabricación del DDT. No olvides incluir 2 puntos. ¿Qué es lo mínimo que debe tener esto? 1, los bloques del proceso, ¿no es cierto? 2 variables de proceso.
variable de proceso y tres balances. Balances. Aquí tendrán que hacer ustedes colocar los datos que ustedes consideren, ¿no es cierto? En función de los archivos que vayan encontrando, ¿no? Balances con y sin reacción química. Listo, esto. Sí, esto será una o dos, máximo un documento en PDF de máximo dos páginas. Páginas de extensión. Elabora un documento, pongámoslo aquí, elabora un documento por grupo en formato PDF de máximo dos páginas de extensión y cárgalo en este espacio. Un documento en formato PDF o el link, pongámoslo aquí. O el link. Entre paréntesis, link. Si es que te queda muy grande el PDF, pues le haces un link subiéndolo al Google, al OneDrive, y me lo compartes. Páginas de extensión. Con esto estamos listos. Ya. Permitir entregas, hoy estamos 15 de septiembre, pero no está mi calendario, no lo tengo por aquí. Esto es permitir entregas desde el 22 de septiembre a las 9 de la mañana. La fecha de entrega es del 23 a las 3 de la tarde, 15 horas. Y les voy a poner como fecha límite un día después. Siempre hay los problemas, ¿no es cierto?, de que justo en el instante de la entrega, pues se cuelga, colapsa, qué sé yo. El 24 de septiembre a las 10:59. Recuerda calificar, ya, esto está muy bien. Texto en línea, sí. Siguiente palabra, todo. Máximo de archivos 1, sí, suficiente. 256, formato del archivo. En documentos que sea PDF, ¿verdad? Guardar cambios, ya está. PDF, listo. Ya, comentarios en línea, no. Pulsen el botón envío, sí. No, permitir apertura nunca. Ya, configuración de entrega por grupo, sí. Se requiere formar parte del grupo para realizar la entrega, sí. Se requiere que todos los miembros del grupo entreguen, no. Y el agrupamiento se llama taller de DT, perfecto. Enviar, puntuación, máximo puntaje es 20. Ya, calificación para aprobar 16. Correcto, ocultar. A mostrar. Ya. Grupos visibles, agrupamiento, taller de DT. Ya está. Y boom. Ya. Pum, regresar al curso. Ya lo tenemos, chicos. Ya lo tenemos. Tema 3. Diagrama proceso de DT. Perfecto. Ahí lo cargo. Listo. Primera cosa que tenemos que hacer es esta. Segunda cosa que tenemos que hacer, chicos, es definir nuestro horario para dar el examen hemisemestral. Para lo cual, dirección de carrera, vamos a buscar, sí, ya nos enviaron, aquí está el cronograma, fíjate. En concordancia con el calendario académico aprobado por el HCU con fecha 2 de junio de 2020, en el cual se informa sobre las fechas para evaluaciones finales de los días 24, 25, 26 y 28 de septiembre. Y en virtud de no perjudicar a nuestros estudiantes, comunicamos el cronograma para las evaluaciones finales, el cual se mantendrá acorde al horario de clases con las siguientes fechas. Entonces, jueves no tenemos clase con ustedes, viernes no tenemos clase con ustedes, miércoles están las clases de recuperación, si quieren podríamos hacer el día sábado 26 a las 3 de la tarde, que es el horario que tenemos de recuperación, si ustedes quieren, pero piénsenlo, o el lunes 28 a las 4 de la tarde, o el martes 29 a las 6 de la tarde.
Entonces, chicos, lo que voy a hacer es abrir una consulta en el aula virtual, en la cual les pido de que ustedes voten qué día quieren dar el examen hemisemestral. Y, pues, la opción más votada, pues, será la opción considerada para realizar el examen. Entonces, voy a también colocar como opción el sábado a las 3 de la tarde, porque es ese día miércoles el que hemos estado recuperando las clases. Y también lunes y martes, ¿de acuerdo? 28 y 29. Entonces, ya les digo, la opción más votada, pues, esa es la opción que quedará para el examen, ¿vale? Entonces, aquí voy a hacerles una consultita en el aula virtual, a la cual les pido que respondan el día de hoy, ¿sí? Pongamos aquí, ¿cuándo rendimos el examen final del ciclo 2020? Dice, selecciona una o más de las opciones en las cuales puedas y quieras rendir el examen final de cálculos básicos básicos 1 del ciclo académico 2020-2020. Ya permitir seleccionar más de una opción, sí. Ya. Entonces la opción 1 la tendríamos el día sábado 26 a las 3 de la tarde. Opción 1, sábado 26 a las 15 horas. Pongámosle con todas las fechas, ¿no es cierto? 26/09 del 2020. La opción 2 sería lunes 28 de septiembre. Lunes 28/09/2020, ¿no es cierto? A las 16 horas, que es nuestro horario de clase. Y la opción 3 sería el martes 29 a las 18 horas. Listo. Permitir respuestas desde hoy a las 6:30, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, al final del día, 23:59. Perfecto. ¿Qué es esto la primera? Ah, sí, perfecto. Nuestra primera. Publicar los resultados, sí, claro. Mostrar los resultados después de su respuesta, sí. Ya. Publicar los resultados anónimamente, sí, claro. Mostrar columnas, incluir respuestas, ya. Perfecto. Paralelo, no tengo ninguna, ya. Listo. Ya lo tenemos, chicos. Cuando rendimos el examen final del ciclo 2020, por favor les pido que le den un clic aquí, ¿no es cierto? Y seleccionen las opciones que ustedes consideren, estas tres opciones, ¿no? El sábado 26 a las 3 de la tarde, ya que a las 3 de la tarde los miércoles nos hemos citado para recuperar clases. El lunes 28 a las 4 de la tarde, que es el horario normal de clases. O el martes 29 a las 18 horas. Y ya lo tenemos. Perfecto. Con esto le damos por finalizado a esta parte. ¿Sí? Y con lo cual ya tendríamos un componente en... Con esto de la subida del diagrama de proceso del DDT, ya tendríamos uno de los componentes virtuales. Bien, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Sí, Doc, disculpe, ¿dónde se podemos ver en qué grupo estamos o cuáles son los participantes? Ah, ya, eso es una muy buena pregunta y ya les coloco este instante. Participantes, vamos a ver. Grupos. Ya les coloco una capturita de pantalla en la... Aquí estamos. Uy, pero a ver, déjenme ver si le paso mejor a esta pantalla de acá. Para ver si es que me alcanza. Ahí sí me alcanza todo.
Perfecto, taller de ti. Son en total 12 grupos, ¿no? Ya les pongo este instante. Correcto. Ahí. Copiar, perfecto. Y les ponemos en la descripción de el taller. El proceso del DDT. Editar ajustes. Editora. Con tu grupo de trabajo, no olvides de incluir. Perfecto. Y aquí les voy a poner la imagen. Aquí les pongo la imagen. Escritorio, ¿dónde está el escritorio? Aquí. Desde esta captura de pantalla de aquí. Sí, aquí está la captura de pantalla. Seleccionar. Subir. Grupo de DT. Y insertar. Vale, como está muy grandote, le voy a hacer un poquitín más pequeño para que puedas leer. ¿Ah? Eso, ya, ahí lo tenemos. Y guardar cambios y regresar al curso. Ya, entonces en la descripción del taller, del diagrama del proceso, ahí está la lista de los grupos, ¿no? Para que la puedan ver. Se las presento también aquí, por si acaso. El grupo 1 está formado por Santiago Javier Aguayo, Shirley Dayana Guamán, Camila Estefanía Rosero, Melanie Alison Freire, el grupo 2 Karen Rosali Ordóñez y Daniel Alexander Pachacama, el grupo 11 Brian Daniel Mejía, Ana Alejandra Salguero, Karina Abigail Tayupanta, el grupo 12 Daniel Alexander Colchi, Lizeth Estefanía Sima Luisa. El grupo 2 es Dayana Saraí Aldaz Onofre, Alex Javier Maliza, María José Martínez. El grupo 3, Kenny Damián Chamorro Reyes, Christopher Daniel López, Irling Lizeth Rivera. El grupo 4, Dante Ramiro Jerez Escobar, Roger Sebastián Guando Luis Upaya, Karen Tamara Minayo. El grupo 5 es de Stephanie Sofía Aguirre Manosalvas, Diego Almagro Briones Ortega, Jocelyn Anabel Peranchín Van Rango. Grupo 6, Ariel Francisco Cadena Tobar, Génesis de Estefanía Echevarría Tenán, Mercy Dayana Lema Amahuaya. Grupo 7, Nicole Doménica Guerra Coronado, Washington Klaus Vilcalara y Dylan Adrián Verdesoto Álvarez. Grupo 8, Alison Mabel Chalá Ortiz, Vanessa Cristina Pucujillano, Paola Elizabeth Vera Bonilla, Eric Santiago López Cabascango, Camila Cecilia Paladines Muñoz, Andrea Carolina Vaca Pérez. Y ahí lo tenemos, chicos. Para el miércoles 23 a las 3 de la tarde. ¿Sí? ¿Más preguntas, dudas que tengan? ¿No? ¿Nada más? Todo correcto. Sí, da una consulta. Sí, escucho. ¿Este trabajo valdría los 6 puntos que decía en el sílabo? Podemos hacer, puedo enviarles mañana otro trabajo para que los 6 puntos no estén todos en el mismo. Eso podríamos hacer, ¿sí? Si ustedes están de acuerdo, ¿no es cierto?, en decir, no, profe, no vale que esto sea una sola nota. Imagínese que nos vaya mal, etcétera. Me parece una muy buena pregunta de la compañera. Entonces, si ustedes deciden, les puedo enviar mañana otro trabajo más para que lo hagan igual para el 15, ¿no? Para ese día. Y así ya no tendríamos una sola nota, que son esos porcentajes de trabajo grupal. Mientras hacemos la clase de hoy día, conversen entre ustedes, hablen entre ustedes, ¿de acuerdo? Y pues me lo dicen al final, les pregunto esto al final y me lo van contando, ¿de acuerdo? Más preguntas, por favor, mientras abro el libro de Jimen Blount para hacer más ejercicios.
También podríamos hacer como trabajo grupal, ¿no es cierto? Si es que se reúnen que también se me estaba ocurriendo esto, ¿no? Decía, uy, no hay trabajo grupal, pero digo, a ver, has estado repitiendo cerca del último mes, ¿verdad? De que los chicos deben hacer problemas de balance de materiales en casa. Me dije, sí, es verdad, todas las clases te lo repito, les pido que me traigan ejercicios, problemas, ¿no es cierto? O sea, lo que no puedan. Entonces estaba pensando, yo decía, ¿qué tal si les pido como un trabajo grupal de que se reúnan en grupos de, qué sé yo, dos, tres personas, ¿no es cierto? Y digan, a ver, ¿quién se resolvió todo el Monsalvo? Y van sumando las partes que ha hecho cada uno de ustedes, ¿no? ¿Quién se resolvió, qué grupo resolvió todo el, ¿cómo se llama esto? El Felder. Entonces ahí se juntan entre varios, dicen, aquí está resuelto todo el Felder. ¿O quién se resolvió todo el Himmelblau? Se juntan entre varios y pues me traen, ¿no es cierto?, el libro resuelto. Pensaba eso yo al inicio, les soy sincero, pero dije, como que capaz que no todos tienen. Y pues imagínense, después dirán, no, ese profesor nos mandó un trabajo de 200 problemas para una semana. Entonces dije, no, mejor no. Salvo que ustedes hayan tenido otra idea, recuerden que les pregunté esto el día de ayer, digo, si es que alguien tuvo otra idea, bien, compártala, genial, me parece. Inge, Sí. disculpe, el anterior semestre habían hecho como un video de balance, o sea, en el que se veía un video en el que, digamos, se veía lo que ponías, o sea, como para un pastel, lo que ponías, lo que salía, lo que se desperdiciaba y lo que salía. Entonces, o sea, como demostrando un balance. Yo creo que eso es más, sí podríamos hacer en grupo. Podría ser, todavía no me queda claro. Si es que tienes por ahí un video o el link de uno de los videos que ellos han hecho el semestre pasado, envíame por favor como para poderlo ver y poder evaluar eso, ¿sí? O si es que alguien lo tiene del semestre anterior, el video, pues avíseme por favor y pues lo podemos mirar, lo podemos considerar. Ya. A ver, estoy buscando uno de reacciones químicas. Para poder hacer el balance. 374. ¿Qué es el 374? No. No. Algo que tenga reacción, problema 371. Cálculo de velocidad de flujo, no. Este podría ser interesante, mire, el 370. 370. Yo creo que este podría venir bien. Hagamos el 370. Que tenemos dos unidades, la una con reacción química, la otra sin reacción química. Y ya lo tenemos, sí, yo creo, porque el 369 es no. No, el 379 no es. A ver, 370 podría ser uno, a ver si encuentro otro de reacciones. Ayer hicimos esto, el del estudiante, ¿no? El 357 hicimos ayer. Ya, vamos a ver. Ya. Este también podría ser interesante. Ya, a ver, veamos si hacemos los dos. 359 y 370. Como para
como para hacerlo, ¿sí? Acabo de ver, chicos. ¿Dónde está mi Excel? Aquí, ejercicios de clase. Eso ya se está abriendo. A ver, aquí vamos, poco. Cambiar nombre. Le ponemos ejercicio. ¿Cuánto era? 3:59. Control copiar. Control pegar. Excelente. Aquí tenemos 3:59. Listo. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo es un ejercicio con reacción química, chicos? Hay que primero buscar plantear la reacción química, ¿no? Eso es evidente, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Dice, varios estudios que se han propuesto para investigar la disposición de desechos tóxicos implican la inyección de pequeñas cantidades del desecho en un horno de cal, en el que se descompone el carbonato de calcio, se quema, para producir óxido de calcio, y esto debe ser CO2. CO2 o monóxido. Sí, debe ser CO2. A alta temperatura. Quicklime, con el nombre de la empresa, tiene un horno que podría usarse para la disposición de desechos y se le pide a usted establecer los datos de operación del proceso que permita identificar diferencias en el funcionamiento debidas a la adición de los desechos. Bien. Dice, el horno emplea gas natural. Vamos a ver. Gas natural. Gas natural. El horno emplea gas natural que contiene. A ver, aquí le ponemos un porcentaje. Porcentaje de gas natural que contiene este señor. Tiene metano, tiene etano y nitrógeno. Este es el gas natural. 80.1, 0.801 de metano. 0.098 de etano y 0.101 de nitrógeno. El horno emplea gas natural, claro, evidentemente hay que ponerle el aire, ¿verdad? Dice que también ingresa aire. Aire. Entonces, bueno, sabemos ya la composición del aire. Esto es oxígeno más nitrógeno. El oxígeno es del 0.21%, el nitrógeno es 0.79%. Excelente. Dice que también entra el reactor piedra caliza. Caliza.
es lo que ingresa hacia el reactor. La piedra caliza tiene un porcentaje de humedad, es decir, H2O, que el 2.1%, 0.021, ¿ya? Carbonato de calcio, 96.7, ¿eh? Y el resto material inerte. La diferencia con el 1, ¿no? Sí, el resto material inerte. Pum, pum, pum. Entonces, esto hagamos igual, que es 1 menos la suma de estas dos celdas de aquí. De esta celda de aquí más de esta celda de acá. Excelente. ¿Ya? Listo. Solo por comprobar, lo que puedo hacer es sumar las concentraciones, ¿verdad? Y pues, con esto estar seguros de que la suma da el 100%, ¿no? Ahí. Perfecto. Vamos a ver. Suma. Uno, perfecto. Este no hace falta sumar, pero bueno, con todo hagámoslo. Para ver de que no tenemos ningún error. Listo. Y acá la suma de esto es esto. Debe dar 100. Perfecto. Listo. Dice, y el resto de material inerte. Ok. En análisis de OSA de los gases del horno, ¿no es cierto? Es, ya, entonces, el horno le vamos a poner por aquí. Pongámosle por aquí, salida. Gas de salida. Vamos, gas de salida. Uy. Gas de salida con el porcentaje. Ya. ¿Qué es lo que nos dice? Esto debe ser monóxido de dióxido de carbono seguro. CO2, esto es 0.177. Monóxido de carbono, el 1%. Monóxido de carbono. Ay, monóxido de carbono. Este tiene el 1%, 0.01, ¿ya? Oxígeno. Oxígeno. Tenemos 2.4%. Y nitrógeno. Pum, 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 nitrógeno. Cero punto 789. Veamos si la suma nos da 1. Este es el gas de salida, solo es del gas de salida, ¿no? Perfecto, 1. ¿Qué más sale de esto? Va a salir el material inerte, ¿no? Un material inerte que no se va a quemar, se va a confundir con las cenizas, etc. Pero eso va a salir por ahí. Otra cosa, este de aquí, este gas de salida, estos porcentajes que les dé el problema, ¿qué creen ustedes que es? ¿Es base seca o base húmeda? Base seca, porque no hay agua. ¿Cómo saben que es base seca? O sea, la respuesta es correcta, base seca es correctísimo. Pero ¿cómo saben que es base seca? Uy, perdón. Porque no sale agua. No sale agua y debería salir agua, ¿sí o no? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Debería salir agua por el proceso, por estos gases? Sí. Tal vez, sí, por la reacción que tiene. Exacto. La reacción de combustión, ¿no es cierto?, de los gases, ¿verdad? Y también los... esta cantidad de agua que ingresa con la caliza, fíjate. ¿Sí, no? Entonces, esto nos está dando en base seca. Pongámoslo aquí para no olvidarnos. Base seca. Poco. Excelente. ¿De acuerdo? Aquí ya se coloca una complejidad adicional al problema, caen en cuenta. ¿Por qué es una complejidad adicional al problema el tener la base seca? ¿Cómo?
¿Por qué no nos da el porcentaje de agua que sale? Ya bueno, sí, es por la ausencia del dato, ¿no es cierto? Pero, pues bueno, al multiplicar el porcentaje por la cantidad, ¿verdad? Pues por el flujo que está saliendo, ¿verdad? Ya nos da cantidad. Entonces, pues aquí básicamente lo que no haríamos es balance para el agua, si ustedes caen en cuenta de eso, ¿no? Porque no tenemos un porcentaje acá. Entonces no le hacemos balance para el agua, no le tomamos en cuenta al agua, sino pues haríamos balance para los otros componentes. De ser el caso, de ser el caso, ¿de acuerdo? Y pues si es que se podría calcular, que pienso que se podría hacerlo, ¿no es cierto? Se podría calcular la cantidad de agua que está saliendo para después, al final del problema, transformar el porcentaje de base seca a base húmeda. Pero pues bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Calcule los kilogramos de cal que se producen. Ah, mira, y aquí, amigo mío, y aquí nos hace, esta es la salida de gases. Eso, espérense un segundito. De nuestro reactor también salen sólidos. Porque aquí tenemos salida de sólidos. Sólidos a la salida. En porcentaje, por supuesto que sí, ¿no? Porque fíjate, en la pregunta del problema está, nos dice kilogramos de cal, entonces eso va a ser sólido, o sea, O, que va a salir por un lado, ¿no es cierto? Más los inertes que están ingresando con nuestra caliza. Correcto, conocemos estas concentraciones, no las conocemos. Por tanto, pongámosles, bueno, aquí le pongamos valores. ¿No es cierto? Si es que hacemos aquí un sub, bueno, después, qué sé yo, fracción del CaO y la fracción de los inertes, ¿no? Inertes. Como incógnitas, ¿verdad? Que no las sabemos. Ya. A ver, creo que ahí lo tenemos ya todo perfecto. No hemos sacado todos los datos que nos da. Sí. Aquí en la computadora dibujo al final. Primero saco los datos y después dibujo, ¿no? Entonces, imaginémonos que aquí tenemos nosotros nuestro reactor. Pongámosle por aquí, reactor, donde por un lado entra gas natural al reactor, ¿verdad? Por otro lado ingresa aire al reactor. Y por otro lado ingresa caliza al reactor, ¿verdad? Exacto. Se da la reacción química, pum, pum. Sale del reactor el gas de salida, sale el gas de salida que está escrito acá, y por otro lado sale los sólidos que están inertes. Excelente. Pongámosle esto de aquí, reactor. Combinemos las celdas y pongámosle reactor. Y hacemos más grande la palabrita. Exactamente. Reactor. Ya. Ahí lo tenemos, ¿no? Ingresa el gas natural, se va a consumir, va a reaccionar con el aire, y esa energía, pues, pues va a reaccionar con la caliza y se va a producir esto de acá, ¿no? Fíjate. Hoy ustedes han propuesto para investigar la exposición de desechos tóxicos e implica la inyección de pequeñas cantidades de desecho en un horno quemar, ¿no es cierto?, de cal, en el que se descompone el carbonato de calcio, que se debe ser uno de los reactivos, sí, carbonato de calcio, correcto, para producir el óxido de calcio y el CO2. Sí, eso debe ser CO2 seguro, ¿sí? A alta temperatura. Ajá, ya. Bien. Entonces, pues, vamos a ver. El siguiente paso es plantear las reacciones químicas, ¿cierto? Entonces, vamos planteando las reacciones químicas del caso. En este caso, bueno, la combustión del metano, CH4, que reacciona con oxígeno para producir combustión completa, ¿verdad? CO2. Más agüita. Primera reacción. Segunda reacción. Se está quemando, ¿no es cierto? El etano. C2H6.
Esto reacciona con oxígeno para producir CO2. Y agua. Agüita. El nitrógeno no reacciona. No lo reacciona el nitrógeno. Listo. Y otra reacción que tenemos es la del carbonato. Sea CO3. ¿Con quién reacciona este carbonato? Dice. Varios estudios han propuesto para investigar la descomposición, disposición, ya, en un horno de cal, en el que se descompone, se quema, ya, para producir, perfecto. Aquí se nos dice que, que este carbonato produce el óxido de calcio, ¿verdad? Más... Aquí, por ejemplo, hay una cosa interesante, fíjate. ¿Ves que en el gas de salida del ejercicio hay monóxido de carbono? ¿De dónde puede salir ese monóxido de carbono? ¿O es de una de las dos reacciones de combustión? ¿De la del metano o la del etano? ¿O es un subproducto, pongámosle CO2, de la reacción de el carbonato de calcio? Pues yo me atrevería a pensar, ¿verdad?, de que este es un subproducto de la reacción del carbonato de calcio. Así lo estoy viendo yo, porque si siempre el aire está en exceso, pues entonces estamos suponiendo de que los dos combustibles se queman completamente. Pongámoslo aquí al... Ya, CO, perfecto. Ya, ahora sí, nuestra misión es igualar las reacciones. Las reacciones de combustión no hay ningún problema, ¿verdad? En la reacción de combustión no hay ningún problema porque tengo un carbono aquí en el formol de este. Uno de CO2, hidrógenos tengo 4, aquí le pongo un 2, ¿verdad? Y... oxígenos tengo 2 por 1 son 2, 2 más 2 son 4, dividido para 2 son 2 aquí. Perfecto, ya, no hay problema. Una mol del etano, son 2 carbonos, 2 CO2, 6 hidrógenos, esto es un 3, y aquí tenemos 3 por 1, 3, 2 por 2 son 4, 4 y 3 son 7, esto es 7 dividido para 2, entero. Ya, a ver, vamos viendo cómo igualamos esta ecuación de el amigo carbonato de calcio con monóxido de carbono. Vamos a ver cuántos carbonos tengo en este lado, son 2 carbonos. Si le pongo 2 carbonos aquí, le debo poner 2 calcios acá. Y oxígenos, ¿cuánto nos quedan? Nos quedan, bien. Son 6 oxígenos aquí, y aquí tenemos 2 más 2 son 4, más 1 5. Esta va a ser el oxígeno. A ver, vamos a igualar esta ecuación. El método algebraico por acá. Si alguien tiene la igualación de la ecuación del carbonato, les agradecería mucho. ¿Por qué no entra monóxido por ningún lado? No, no entra monóxido. Pues no. Porque ahí estaría, este de aquí estaría igualar. O sea, CO3. Bueno, le pongo el monóxido. La combustión de este de acá, bueno. Vamos a ver exactamente lo mismo, pero ¿dónde se me hace más fácil para la igualación? Ya.
Vamos a pensar en esto, porque si no le culpamos al metano, o le culpamos al etano, o a los dos, de que tienen combustión incompleta. Eso también podríamos decir. Bueno, veamos. Ya le pusimos aquí, igualemos esta reacción. Déjeme hacer el método algebraico aquí lo más rápido posible. Calcio es A, tiene que ser igual a B. Carbono es A. Tiene que ser igual a C más D. Oxígeno 3A tiene que ser igual a B más 2C más D. En fin, 1, 2, 3, 4 incógnitas. Ecuaciones 3. Grados de libertad 1. Entonces, la cual le damos un valorcito. A la D igual a la A de igual a 1, A es igual a 1, B es igual a 1. Ya, aquí entonces tenemos de que 1 es igual a C más D. Y aquí tendríamos de que 3A, 3, ¿no es cierto? Menos 1 es 2, son 2 nada más. 2 es igual a 12 más D. Reemplacemos esto aquí. 6 es igual a 1 menos D. Reemplacemos esto acá abajo. 2 es igual a 2 por 6, 1 menos D más D. 2 es igual a 2 menos 2D más D. 2 es igual a 2 menos D. D es igual a, esto pasa acá, D es igual a 0, no. No puede ser monóxido, no puede ser monóxido aquí. Entonces, cuando dan esas incoherencias, es más fácil colocar el monóxido al otro sitio. Entonces, esto sale fuera de aquí. Aquí vendría monóxido. Y las dos reacciones de combustión, pues nos dan, ¿no es cierto? H2O acá. Bien. Monóxido aquí, sí. Aquí la agüita. Perfecto. Entonces así es más sencillo esto, porque es una mol de esta de aquí. Una mol de esta de aquí y una mol del CO2. Perfecto. Y hasta ahora sí igualemos estas ecuaciones con el dióxido y el monóxido de carbono. Entonces aquí es medio medio. Ya. Hidrógenos, aquí son dos, ¿verdad? ¿Ya? Cuatro. Y oxígeno, es dos por uno son dos. Más 0,5 es 2,5 y 2 por 1 medio es 1. Me brillan los ojos aquí. A ver. Hidrógenos 4, 4 hidrógenos. Perfecto, aquí tengo 2 oxígenos más medio es 2,5 más 1, 3,5. Esto es igual a 3,5 entre 2. Ahí está igualada esta. Dos carbonos, un carbono aquí, otro carbono acá, hidrógenos 3, 6, aquí viene un 3, perfecto. Ya, y hidrógenos, oxígenos tenemos 3 más 1, 4 y más 2 son 5, 5 metros. Listo, ahí lo tenemos. Y está igualada la reacción perfecta. Entonces aquí tengo mis tres reacciones igualaditas. Todo perfecto, todo bien. Marco los coeficientes estequiométricos para no olvidarme.
Ya, listo. Ya. Luego se establecen los límites del sistema. Bueno, en este caso usted dirá, ¿para qué hace eso? Es bueno de que te vayas acostumbrando, ¿no es cierto?, a hacer esto de los límites del sistema cuando tienes una sola unidad, porque así puedes ya tener esta práctica para la, ya cuando tengas más unidades, ¿no? Siempre se establecen límites del sistema. Tenemos que etiquetar los flujos. Le pongamos el flujo 1, F1. Este que sea el flujo 2 de entrada. Correcto. Este que sea el flujo 3. F3. Y pongámosle aquí el F4, la salida. ¿Ya? Y el F5. Profe. Sí, escucho. Una pregunta. ¿Cómo consideramos que en la reacción no se considera el agua? ¿No sería una corriente de salida el vapor de agua? Se lo podría hacer, pero eso no nos va a cambiar mucho, ¿no? O sea, podemos, es que el agua no sale separada de los otros gases. O sea, como para efecto del balance se le podría hacer, pero como los balances es en cantidades de cada uno de los compuestos, pues la verdad yo no le veo mucho problema en no colocarle el agua dentro de los balances, dado que tenemos ya la base seca dentro de nuestro sistema, ¿sí? Tu idea, ya te digo, es, qué sé yo, ponerle una corriente de salida imaginaria por aquí al reactor, ¿verdad? Que diga por aquí sale agua al 100%. Puede ayudar eso en los cálculos, puede ayudar eso en los cálculos, pero no es algo real versus el problema. O sea, no es que el agua sale por un ladito. No sé si me explico. Sí, pero... Entonces, si tú quieres ponerle al agua e incluirle al agua dentro de la, del cuadro de balance, adelante, hazlo. O sea, no hay ningún problema, ¿vale? Bien, necesitamos tener una base de datos para hacer esto. Así, mira, calcular los kilogramos del calcio, del óxido de calcio que se producen por cada 100 kilomoles de gas natural consumido. Entonces, aquí nos da un valor. F1 son 100 kilomoles. Ya nos fijaron un valor. Pongámosle por aquí que F1 son 100 kilomoles. 100 kilomoles. Ya. Bien. Doc, disculpe. Sí, escucho. ¿El coeficiente del oxígeno de la segunda reacción no tendría que ser 3? A ver, déjame sumarlos nuevamente los oxígenos. Aquí tengo 3 más 1 son 4. 4 y 2 son 6. Ah, sí, perdón. Sí, es 3, es verdad. Hice una mala suma de oxígeno, sí, es verdad, porque aquí tengo 2 más 1, 3. Y más 3 son 6. Sí, gracias por la corrección, muy amable. Hice una mala suma ahí. Sí, está bien hecha la otra, ¿no? 0,5 por 2 es 1. 1.5, 2.5. 2.5 para 2, 1.75. Esto está perfecto. Ya. Y disculpe, en la primera, ¿puedo hacerle con los valores que sea el doble? O sea, si puedo hacer una reacción, igualarla de otra manera y me saldría lo mismo. Yo preferiría, o sea, sí, puedes hacerlo porque matemáticamente no va a cambiar, pero no sé, esto ya es un gusto mío y me resultó cuando hacía esto yo los cálculos en la universidad, que me gustaba que el coeficiente estequiométrico de los combustibles sea igual a 1. Eso es lo que, o sea, yo tenía ese como gusto, ¿no? Fíjate que el metano tiene 1, el etano tiene 1, y el carbonato de calcio tiene 1. Entonces, no sé, ya te digo, tenía yo ese gusto, tenía yo esa afición, veía que me resultaba, ¿no es cierto? Y ya está. Con eso se me simplifica mucho el cálculo estequiométrico, pero sí, lo que tú dices, tienes toda la razón. Le puedes multiplicar por 2 a todos los coeficientes y ya lo vas a tener, pero van a ser por 2 moles del metano y así, ¿no?
o por 3 o por los coeficientes que tengas, pero yo prefiero igualar las ecuaciones así con 1 al inicio. Ya, gracias. La estequiometría para mí, como te digo, la estequiometría para mí, mi cabeza es más fácil cuando está igualado por mol de los compuestos. No hay problema en tener coeficientes estequiométricos fraccionarios. Para la clínica general es suficiente eso, ¿no? Ya, listo. Entonces, pongamos por aquí nuestra ecuación general de balance, en lo cual nos dice que F1 más F2 más F3, ¿verdad? Es igual a F4 más F5. F4 más F5. Y aquí podríamos ponerle más la cantidad de agua, ¿no es cierto? Que está saliendo como si fuera otra... No es una corriente, pero es la cantidad de agua, ¿verdad? Podríamos poner, más o menos, pero esa es la ecuación general, ¿verdad? Donde están consideradas todas las especies, ¿sí? No le pongo yo aquí, como sugería el compañero, otra corriente por donde se vea que sale el agua, porque en la realidad eso no sucede. Pero en lo que es balance, en el balance general, vale la pena considerarla, porque ahí es una cantidad en masa que está entrando, ¿no es cierto? Y pues vale la pena tenerla en cuenta. Entonces, para nuestro solver, la función objetivo, ¿a qué sería igual a función objetivo? La FO sería de que todos los flujos de F4 más F5 más la cantidad de agua menos del F2 menos del F3 sea igual a 100. Entonces vamos a hacer ya por aquí nuestra lista de variables para cuando resolvamos el solver, variables, ¿verdad? Variables, listo, unidades de las variables, esto está en kilomoles. Kilomol por hora podría ser para ponerle flujo, ¿no es cierto? Ya, kilomoles por hora, vale. Entonces tengo de variables F1, que es 100, F2, F3, F4, F5, más la cantidad de agua. H2O, ¿verdad? Listo, entonces el F1 sé que vale 100. Este no conozco el valor, no conozco el valor, no conozco el valor, no conozco el valor, no conozco el valor. ¿Qué otras variables tengo? Las concentraciones, mira. Concentración del óxido de calcio es una variable también. Y la concentración de inertes es una variable también, ¿verdad? Esto es 0. Como no conozco el valor, esto es 0. ¿Vale? Ya, entonces mi función objetivo sería igual a F4 más F5 más la cantidad esta de agua bendita menos el F2 menos el F3 que está aquí, ¿verdad? Esta sería la, y esto tiene que ser igual a 100, ¿verdad? Esto tiene que ser igual a 100. Aquí está la función objetivo para cuando resolvamos esto con nuestro solver. Listo. Hecho esto, paso a hacer el cuadro del balance en el que pongo componente. Componente. ¿Verdad? Y aquí vamos haciendo la lista. Tengo metano. Tengo etano. Tengo un carbonato de calcio. Tengo también oxígeno. Tengo nitrógeno que entra con el aire. ¿Qué más tengo? Tengo agua, ¿verdad? Tengo el óxido de calcio. El óxido de calcio, ¿qué más tengo? No, me falta espacio aquí. Tengo de aquí entonces a esta. Vamos de más a casito como para que me alcancen todas. Ya. Componente metano, etano. Nitrógeno, sí. Ya, oxígeno, nitrógeno, agua, ya está. Óxido de calcio, sí, ya está. Inerte. Inerte, dióxido de carbono, CO2,
se forma de las reacciones, ¿verdad? Monóxido de carbono también que se nos forma de las reacciones. Oxígeno, nitrógeno ya está considerado. Ya está. ¿Cuántos componentes tenemos? Vamos a ver la listita para verles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 componentes. Vale. Y hagamos los balances para cada uno de ellos. Y hagamos los balances para cada uno de ellos. De entrada, salida, generación, entrada menos salida, más generación menos consumo. Esto es igual a la acumulación. Perfecto. Y vamos pues con nuestros balances, chicos, para ya ir programando nuestro solvente. Entonces empezamos con metano. ¿Cuánto entra de metano? Esto es igual a 100, que es el flujo multiplicado por su concentración. ¿Por dónde más entra metano? No entra por ningún otro lado. Enter. Salida de metano. No sale nada de metano, ¿no? No sale nada, cero. ¿Se genera metano dentro del sistema? No se genera metano dentro del sistema. Cero. ¿Cuánto de metano se consume? Se consume todo, ¿no? Todo lo que entra. ¿Sí? Por tanto, el consumo es igual a la entrada. Listo. No se acumula nada de metano, o sea, listo. Un balance. Etano. Entrada de etano es 100, el flujo multiplicado por la concentración de etano, enter. ¿Ya? La salida de etano no sale por ningún lado. No sale por ningún lado, no se genera por ningún lado y se consume absolutamente todo. Se consume absolutamente todo, por tanto la entrada es igual al consumo, enter. No se acumula nada, cero. Carbonato de calcio. Carbonato de calcio es igual al flujo de entrada, que es el flujo F3. ¿Profe? Sí, escucho. Una consulta. En este sistema tendríamos varias soluciones, porque los grados de libertad saldrían negativos, ¿verdad? Sí, yo sí. Bien, he hecho el cálculo de incógnitas de sus ecuaciones. Pero, a ver, incógnitas tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Y grados de y componentes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a tener 10 ecuaciones, pero hay que ver qué ecuaciones son incógnitas. 10, aquí hay que restarle 2, porque ya estas de aquí ya están resueltas, fíjate. Estas de aquí no son ecuaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, aquí tengo componentes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 8 ecuaciones, 7 incógnitas. Y 9 ecuaciones, porque también esta de aquí también es una ecuación, ¿verdad? Ajá. Sí, yo pienso que sí. Podría. Sí, la verdad no estaba pensando en eso, pero sí. Recuerden de que esto de los grados de libertad, lo único que les indica es el procedimiento matemático que ustedes van a seguir para resolver el sistema, ¿no? Cuando tienes uno o dos grados de libertad o grados de libertad que no son cero, sí, o sea, grados de libertad cero, solución única. Grados de libertad distinto de cero, múltiples soluciones. ¿Qué es lo que más te dice? Cuando el grado de libertad es cero, pues te está diciendo de que es álgebra normal, común y corriente, la que necesitas para resolver el sistema. Y cuando los grados de libertad son distintos de cero, te está diciendo de que necesitas utilizar álgebra lineal para poder resolver el sistema. Y en esto nos está dando la mano el solver. Nos está dando la mano el solver pues para resolver. El solver resuelve sistemas con álgebra lineal. Por eso es lo que le colocamos del método de resolución, el GNR no lineal. ¿De acuerdo? Entonces sí, la verdad no había pensado en eso, pero es una muy buena pregunta la que me haces tú, ¿vale?
Ya, volvemos a lo que estamos haciendo. ¿Tengo entrada de carbonato? Sí. ¿Qué es el C35? Esto de aquí, hemos visto que me funciona mejor poniendo los signos de numerito. Salida de carbonato de calcio, no tenemos salida de carbonato de calcio. Generación de carbonato, no tenemos generación de carbonato. Consumo de carbonato, sí tenemos consumo de carbonato. El consumo de carbonato de calcio es todo lo que entra, ¿verdad? Como no le tenemos salida por ningún lado, es exactamente todo lo que entra. Por tanto, el consumo del carbonato de calcio va a ser igual a toda la entrada. No tengo acumulación, cero. Vale. Oxígeno. Vamos a ver. Entrada de oxígeno. ¿Por dónde nomás entra oxígeno? Por F2. Entonces, F2 multiplicado por la cantidad de oxígeno que ingresa. Listo. No entra más oxígeno. No entra más oxígeno. Programándole bonito al Excel para que después no nos dé problemas. Ya. Salida de oxígeno. Sí tenemos salida de oxígeno. Aquí es igual a salida de oxígeno. Es del F4. Es del F4 multiplicado por la concentración de oxígeno en F4, que es esta. Muy bien. Pum, 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 pum. Pum, pum. Perfecto. Enter. Aquí la salida de oxígeno. ¿No sale por ningún otro lado? No, no sale por ningún otro lado. Genial. Dice generación de oxígeno, no se genera adentro. Consumo de oxígeno, hay consumo de oxígeno, por supuesto. ¿Quién consume oxígeno? El metano y el etano. Uy, qué cantidad consume cada uno. Pues hay que hacer los calculitos. Entonces, el consumo del oxígeno es igual a, vamos a ver, ¿cuánto oxígeno consumo por cada mol de metano que se ha consumido, ¿no es cierto? He consumido 1.75 moles de oxígeno. Entonces, el coeficiente estequiométrico, 1.75, multiplicado por la cantidad que he consumido yo del amigo metano. Que es esto de aquí. Por P26, exactamente. Y aún... Listo, esto es con el metano. Más, ¿cuánto he consumido de oxígeno con el etano? Es este valor de aquí, el coeficiente estequiométrico, ¿verdad? Multiplicado por la cantidad que consumí yo de este de acá, que es de este 98 de aquí. Como estoy haciendo por mol, fíjate, es aquí donde viene la utilidad en mi cabeza del por mol. Como ya es por uno, simplemente se coge el coeficiente estequiométrico y se lo multiplica. Si hubieras igualado la ecuación por dos, pues tendrías que hacer la división, ¿no es cierto? En la relación. ¿Sí? Una mol de metano, tantas moles de oxígeno, ¿sí? Para comprobar, si yo tengo X mol de metano, claro, es una mol de metano. Es por eso que le multiplico directamente por el coeficiente estequiométrico, ya. Perfecto. Esto está bien, ya está. Esta es la cantidad que se consume del señor oxígeno. Ya está. ¿Quién más me consume oxígeno? Ninguna otra reacción me consume oxígeno. ¿Se me acumula oxígeno en el sistema? No se me acumula, cero. Vale. Nitrógeno. Vamos a ver el nitrógeno. ¿Por dónde entra? Entrada de nitrógeno. Entra por F1, que es el valor de 100. ¿Sí? Multiplicado por su... concentración, ¿vale? Ya. Y a esto tengo que sumarle lo que me entra de nitrógeno en el aire. Lo que me entra de nitrógeno en el aire es F2 multiplicado por su concentración, que es 0.79. Ya lo tenemos ahí. Perfecto. Enter. ¿Por dónde más entra nitrógeno? No entra más nitrógeno, la verdad. Enter. ¿Sale nitrógeno? Claro que sale nitrógeno. ¿Por dónde sale nitrógeno? Por el F4. Entonces sería la concentración multiplicado por su flujo, que es F4. Enter.
¿Sí van haciendo ustedes también el problema de forma paralela o solo están escuchando? O bueno, capaz que no me están escuchando. Bueno, esta es la salida. No se genera. Sí, estamos haciendo. Están haciendo, ¿no? Sí, no. Y el consumo no se consume, cero. Acumulación, cero. Excelente. Agüita, ¿cuánto entra de agua? Agua entra el flujo 3 multiplicado por la cantidad de agua que es esta de aquí. No tengo más ingreso de agua. No tengo más ingreso de agua. Perfecto. Enter. Salida de agua. Sí tengo una salida de agua que es exactamente igual al flujo. El flujo este, le he puesto flujo de agua, ¿no? Es este flujo de aquí. La salida. La salida es este flujo de aquí de agua. Tengo, señores. Ya, enter. Excelente, ¿ya? Generación de agua, tengo generación de agua, por supuesto que tengo generación de agua. ¿Dónde se me genera el agua? El agua se me genera en la reacción del metano. Entonces, es el coeficiente estequiométrico del agua multiplicado por la cantidad de metano que se me ha consumido, que es este valor de acá arriba. 80.1, listo. Más, se me genera agua acá abajo, multiplicado por la cantidad de metano que se me ha consumido, que es este de aquí. Perfecto. Le pongamos los signos de dolarito a cada uno de estos. Enter. ¿Está? ¿Hay consumo de agua adentro? No hay consumo de agua adentro. Cero. No se me acumula nada. Cero. Vale. Óxido de calcio. Entrada de óxido de calcio no tengo, cero. Salida de óxido de calcio, claro que tengo salida de óxido de calcio. Esto es igual a la fracción del óxido de calcio, que es esta incógnita que tengo aquí, multiplicada por F5, que es esta incógnita de acá arriba. Sí. No tengo más salida del señor óxido de calcio. Generación, tengo generación, claro que tengo generación. ¿Cuánto se me genera? Se me genera el coeficiente estequiométrico multiplicado por la cantidad que se me consume de el carbonato de calcio, es decir, por esta cantidad de acá. Enter. Perfecto. Listo. Enter. Generación. ¿Hay consumo? No hay consumo. Cero. Acumulación cero, vale. Ya, inerte. Hay entrada de inerte, por supuesto. Esto es igual a la concentración del inerte, que lo tenemos por aquí, multiplicado por F3. Correcto. Multiplicado por F3. Aquí estamos. Y aquí estamos. Enter. ¿Hay salida de inerte? Claro que sí. Esto es la concentración del inerte por el flujo F5 por este de aquí. Ya, enter. Generación no, consumo no, acumulación no. Vale. CO2. CO2. ¿Cuánto entra de CO2? No entra absolutamente nada, cero. ¿Cuánto sale de CO2? Sale bastante. Sale la fracción de CO2 multiplicado por el flujo 4. Listo. No más sale más. Listo. Generación, claro que se me genera CO2. Se me genera CO2 de la reacción del metano. Entonces es coeficiente estequiométrico multiplicado por lo que se me consumió de metano, que es esto. Más. Se me genera CO2 en la reacción del etano, que es su coeficiente estequiométrico, multiplicado por lo consumido de etano, que es esto, y más
se genera CO2 en esta reacción de acá, que sería este coeficiente estequiométrico multiplicado por lo consumido de CaCO3, este valor de aquí. Perfecto. Y les ponemos a todas estas variables el signo de dólares. Si le nace alguna duda, no tenga recelo de preguntar, por favor. Vale. Ya lo tenemos. Entre generación de este de aquí, consumo de CO2 no hay. Cerito. Y acumulación, cerito. Vale. Y el último. No, una pregunta. ¿Cuándo se pone acumulación? O sea, algún valor en... O sea, que no entró ni salió, ¿en dónde se quedó o cómo? ¿Cómo? Repíteme, por favor. ¿Cuándo se pone acumulación, algún valor en acumulación? Ah, no, cuando estás en un proceso que no es estacionario. Eso ya se aprende en cálculos básicos 2, cuando tienes acumulación dentro de los sistemas. Por ejemplo, el balance de masa para un bioreactor que trabaja en feedbatch se hace con término de acumulación. Y ahí ya se cambia incluso de matemática porque es resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, claro, bien no podríamos colocar nosotros esta columna de la acumulación, es verdad. Claro, estamos todo trabajando en lo que es de estado estacionario. Entonces, claro, como que esta columna dices, ¿para qué le pone, no? Esto también ya es algo, digamos, defecto mío. ¿Por qué? Porque me gusta considerar todos los términos del balance, así después se hagan cero. Incluso si tú ves, esto podría ser la restricción para las ecuaciones, ¿no? Entrada menos salida, más generación menos consumo es igual a la acumulación. Y pues ahí está la acumulación de cero, o sea, se les puede igualar a cero todas, ¿no? Entonces te digo, bien podrías no ponerle, es verdad, bien podrías no ponerle porque estamos trabajando en estado estacionario, pero hay procesos en los cuales luego van a aparecer esos términos. Y esos términos son términos diferenciales, entonces ya no es álgebra lineal, ya es de resolución de ecuaciones diferenciales lo que se utiliza después. Entonces, en estos procesos con reacción igual, entrada va a ser igual a salida. Entrada menos salida, más generación, menos consumo es igual a la acumulación. Ya, a ver, ya, monóxido. ¿Entra monóxido por algún lado? No entra monóxido por ningún lado, por tanto, esto es cero. Ya, la salida de monóxido sí tenemos. Salida de monóxido sale por aquí. Esta concentración por el flujo 4. Ya. Créanme, qué maravilla tener estas herramientas ya después de tantos años de estudiar esto. Qué lindo hubiera sido resolver estos problemas así en la computadora en mis años, la verdad. Ya, a ver, salida. Ya está. Generación, ¿se genera monóxido? Sí, claro. Se me genera monóxido en la reacción de los dos componentes. Por tanto, es su coeficiente estequiométrico multiplicado por el consumo de metano más el coeficiente estequiométrico del monóxido multiplicado por el consumo de etano. Venga, señores. Y no se me consume y no se me genera más, no. No sé qué me genera más y voy a poner los signos de interrogación. Consumo de este monóxido. ¿Hay consumo? No, no hay consumo, ¿no? No hay ninguna reacción paralela. Consumo cero, acumulación cero. Ya, listo. Entonces, aquí veamos qué términos son cero porque no hay entrada. Este cero le pinto de color verdecito como para recordarlo, ¿no es cierto? Este también es cero y no proviene de cálculo. Ya, este también son cero y no proviene de cálculo. Este no proviene de cálculo. Aquí no hay cálculo tampoco. Aquí tampoco. ¿Ya? Aquí si hay cálculo no le pinto. Este es ya. Este sí. Este viene de cálculo, claro. Acumulación cero, perfecto. Todo esto lo puedo pintar de una vez de color verde. ¿Ya? Esto viene de cálculo. Este no viene de cálculo. Este cero viene de cálculo. Este viene de cálculo, ya.
Este no viene, este viene de cálculo, no viene de cálculo, y este tampoco, vale. Este 0 no viene de cálculo, ya, ya, perfecto, aquí, exacto. Ya. Este, correcto, esto, correcto, cálculo, cálculo, ya. ¿A qué me sirve pintar estos cuadritos de color verde? Se preguntarán ustedes. Así me doy cuenta yo, si es que estoy bien. Por ejemplo, todo lo que son reactivos no tienen generación. Entonces, fíjate, metano reactivo no tiene generación, este no tiene generación, este no tiene, este no tiene, este no tiene. ¿Qué tiene generación? Debe tener generación. El agua, perfecto, tiene generación el óxido, ¿verdad? Y nada más, que son los que se me generan de la reacción, ¿verdad? Por ejemplo, los que no tienen salida, si tú le ves, pues son los que están consumidos totalmente, ¿verdad? Y ese consumo está acá. ¿Sí? Ya, ya, vale. Entonces, de eso me sirve a mí hacer esto. Listo, entonces ya con esto podemos pasar a resolver. Ah, me falta una ecuación más. Una ecuación más en la cual la suma de esta señorita de aquí más la suma de esta de acá me tiene que dar igual a 1. ¿Verdad? Esto de aquí, la restricción de la concentración, ¿verdad? La restricción de la concentración. Perfecto. Esto me tiene que dar igual a 1. Ya. Pero lo voy a poner con otro color para no confundirme. Listo. Ya lo tenemos, ¿no? Veamos, yo creo que aquí ya está todo listo y perfecto. ¿Qué ecuaciones ya estaban resueltas? Esta, por ejemplo, ya está resuelta. ¿No es cierto? Esta no la podemos considerar como ecuación. Esta también ya está resuelta. ¿Sí? Esta no está resuelta porque viene de cálculos. Esta no está resuelta. Entonces, estas dos de aquí. ¿Qué otra más está ya resuelta? La del inerte. No, porque viene de cálculos. Ah, la de este. No, no, no. Ya, entonces, para acordarme, es entrada signo positivo menos... Ay, perdón. Entrada menos salida más generación y menos consumo. Así me acuerdo yo, o sea, le coloco los signos, ¿no? Como es para ir colocándole a las ecuaciones. Yo creo que ya con esto podríamos resolver el sistema. Si es que alguien lo tiene ya resuelto, sería genial. O si alguien ya tiene la respuesta, sería genial. Pero si no, pues ya programemos nuestro solver. Veamos cómo nos va programando nuestro solver. La verdad, chicos, que lo que se debe aprender de cálculos básicos hasta el momento es esto. O sea, si usted plantea bien estas ecuaciones, plantea bien los balances, eso es saber cálculos básicos, ¿de acuerdo? De ahí, el siguiente paso es darle una respuesta al problema, ¿de acuerdo? Y para eso es lo que utilizamos nosotros las herramientas matemáticas, ¿vale? Entonces, aquí sí tenemos que tener mucho cuidado, las herramientas matemáticas no son, ¿cómo es esto?, la maravilla andando, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, el método este, el solver, el GRE, no lineal, es para álgebra lineal, ¿no es cierto? Donde puedes tener distintos números de ecuaciones y de incógnitas. Debes considerar, tienes que ser súper observador en no coger las ecuaciones globales, sino las particulares, y bueno, etcétera, ya está, ¿no? Esto ya se lo dijo antes. Ya, entonces el objetivo es esta de aquí, ¿no? El objetivo es esta, la H36. Con el valor de 100. Con el valor de 100, ¿qué celdas vamos a cambiar? Para el objetivo son estas celdas de aquí. Hasta acá, perfecto. Listo, y agregamos las restricciones. Agregamos las restricciones para nuestro solvercito. Agregar.
restricción, ¿no es cierto? Entonces, esta de aquí es una restricción, ¿no es cierto? Esta menos esta, o sea, todo lo que está pintado en blanco, porque ya lo que está en cero son ya ecuaciones directas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para el carbonato, pues a ver, hagamos el cálculo de una vez. Aquí estoy, aquí ya, déjame hacer el cálculo de una vez, un segundito. Cerrar, cerrar, cerrar. Déjenme ponerle aquí, ¿no es cierto? Insertar otra celdita. Ya, exactamente. Aquí le voy a calcular, cálculo. Cálculo. ¿Verdad? ¿Cuáles eran las que ya estaban disueltas? Eran estas dos, ¿no? De los reactivos. No, están solo las dos primeras. Sí, son las dos primeras y estaban disueltas, ¿no? Porque mira, el cálculo es igual. Entrada menos salida más generación menos consumo, que es esta celda P26. Menos P26. Esto ya está resuelto, ¿sí? Hagamos todo esto así, hasta aquí, trick, exactamente. Mira, entonces aquí está el cálculo, la referencia de la celda, y aquí está, sí, está todo, ¿no? Entrada más salida, más generación, menos consumo, sí, ya, ya, perfecto, aquí están ya todas. Aquí están todas, todas, todas. Entonces, sí, estas de aquí ya están resueltas como tal. Pero bueno, si quieren les ponemos para que vean. Ya, esto es lo que me hacía falta. Ahora sí vamos al solver. Solvercito. Vamos a ver cómo lo tiene. Profe, disculpen, un cálculo que es el donde se le señalamos con cuál. Ahí, el cálculo. Ajá, en el cálculo, en la celda de cálculo, ¿cuál es la entrada y menos la salida? ¿Qué puso? Salida más generación menos consumo, es el cálculo, o sea, estoy sumando estos términos, entrada menos salida más generación menos consumo, y es el cálculo, y eso le voy a igualar a cero en la acumulación. Ya, gracias. De nada. A ver, ¿qué estaba haciendo? Ah, sí, el objetivo, o sea, el objetivo es este de aquí, la H36, perfecto, valor de 100, vale, va a cambiar todas estas variables, sí señor, y agregamos las restricciones. Entonces, podría ponerles todas estas, fíjate, no hay ningún problema. Esta celda, ¿no es cierto?, tiene que ser igual a esta celda de aquí. Agregar desde la Q hasta la, desde la Q26, sí. Agregamos, esta celda tiene que ser igual a esta celda de acá. Agregamos, esta celda tiene que ser igual a esta celda de aquí, agregamos esta celda, carambas, esta celda tiene que ser igual a esta celda de acá, le agregamos esta celda, ajá, tiene que ser igual, ay, ¿cuál puse? La Q30, ¿cuál es la 30? 30 es esta, ay, ya la del 10, listo. Agrego, me toca esta celda de aquí, tiene que ser igual a la de esta de acá, ahora vengo a la de los ceros, esta celda de aquí tiene que ser igual a esta de aquí, agregamos esta celda de aquí, tiene que ser igual a esta celda de acá, agregamos, este de aquí tiene que ser igual a esta celda de acá, agregamos esta celda de aquí, 35 tiene que ser igual a esta celda de acá, agregamos y esta celda de aquí, el 00, ¿no es cierto?, tiene que ser igual a esta celda de acá, al 1, que es la suma de las fracciones, agregamos, cancelamos, ya. Entonces, aquí lo tengo a mi solver, 36Q, ah, aquí tengo una ecuación mal escrita, fíjate. Porque debe ser P36 con R36, debe ser Q con R. Entonces esta ecuación la debo quitar, la elimino. Porque P con, no, esto no tiene que, nada, esto no, chao.
Q con R. Q, a excepción de... no, no sé si estaba bien. P. Oh, qué locura. Sí, porque es Q con R, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35. Sí, pero me falta la de las... Ay, agreguémosle. Agreguémosle nomás, le borré de gana. Es de esta celda de aquí. Tiene que ser igual a esta celda de acá. Ahora sí. Listo, ahora sí la tenemos. Ya, yo creo que con esto ya lo tenemos, ¿no? Resolvamos. Entonces ya te digo, aquí dependemos del método matemático. El hacer esto, ya te digo, saber cálculos básicos es saber plantear las ecuaciones de balance, saber buscarte las incógnitas, plantear las reacciones, el diagrama de flujo, bla, 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 bla. De ahí, resolver esto, pues ya es, depende del método, ¿no? Y pues aquí lo estamos haciendo con Solver, pues si encuentras otro programa que te ayude a resolver las ecuaciones, pues mucho mejor, ¿no? Veamos cómo nos va con este problema, a ver si el Solver lo logra. Profe. Escucho, ¿sí? Necesitamos el oxígeno en exceso solo cuando el problema nos diga. Claro, solo, por supuesto, ¿no? O sea, eso es un dato muy importante. Cuando te dice cuánto de oxígeno está en exceso, eso ya solo cuando el problema te lo diga. Correcto. Aquí, pues, no te dice, ¿no? Vamos a ver. ¿Cómo les va a ustedes? ¿Plantear las ecuaciones? ¿Plantear el solver? ¿Sale o no sale? No me salió, Doc. ¿Te salió? O sea, no me salió. Hice exactamente igual, pero no encontró respuesta. Entonces hay que ver ahí, pues, cómo le podemos darle. Fue algo similar a lo que nos pasó en la clase de ayer, que le tuvimos que dar una interacción que encuentre unos valores, ¿no es cierto? Y después le hicimos otra interacción para que encuentre otros valores. Lo que pasa es que el método que utiliza el Solver es el método de aproximaciones sucesivas. Entonces, para que ese método funcione, hay que darle una respuesta. Uy, ¿qué pasó? Ya me sonó. Ya me sonó por ahí, pero veamos qué me sale. Dice, Solver no encontró ninguna solución viable. Seguro que te salió algo a ti también aquí. ¿No es cierto? No nos interesa, pues si no hay solución en el solver, pues no nos interesa absolutamente nada, ¿verdad? Dejémoslo aquí para ver qué es lo que nos está dando el solver. Flujo 4, bueno, las concentraciones están 0,98001, pero a ver, déjame ponerle aquí, truncarle también la cantidad de decimales de aquí. Vamos analizando esto, a ver qué pasó con esta cosa. Ya. Claro, esto no tiene sentido. Pues flujo 3 es igual a 0. Claro, esto no tiene, físicamente no tiene sentido de nada, si ustedes caen en cuenta. Esto no tiene sentido de absolutamente nada. Veamos si es que programé bien esto. Ah, capaz que es por esto. Esto es súper celoso esta cosa. Que si no le pones estos numeritos, pues no le gusta. Esto está bien también. Ay, caramba. Listo. M28, esto también sale de cálculo. Ya, esto está bien. En todos los cálculos, aquí pongámosles en los cálculos los asterisquitos estos. No creo, a ver, déjame ver. Si es que esto puede ser el copiar, del copiarle, se me copia con los asteriscos en todas o no, vamos a ver. Ah, no, pues claro, son todas idénticas.
exitoso. Eso no quiero. Entonces control Z y ahí lo tenemos. Control Z. Ya. Sí. A ver, vamos a ver qué nos arrojó este solver. Claro, estas respuestas no están para nada bien. Se cumple el objetivo, si ustedes ven. Se cumple el objetivo. De que la suma de estos es igual a 100, pero la cantidad de agua... la cantidad de agua no se cumple. No se cumple para nada. Bien, pues hay que hacerle otra aproximación al solver bendito este. Calcule los kilogramos de cal que se producen por cada 100 kilomol de gas consumido, claro. Nos da la cantidad del gas consumido. A ver, ¿qué ecuaciones se nos están cumpliendo? Déjame ver, aquí el cálculo se me hace cero. Estas se están cumpliendo sin problema. Estas se me están cumpliendo también. Esta no se me cumple. Pero qué tontería. Esto no tiene sentido. Pues flujo cero, claro. Y el flujo 5, no tiene sentido. Esto no tiene sentido. Ya. Pongámosle, a ver, veámosle qué ecuaciones podríamos obviarnos para el solver. Contemos las ecuaciones, las incógnitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ecuaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La del inmueble también ya está resuelta. Vamos a ver. Vamos a ver si nos eliminamos ecuaciones en el solver. ¿Qué ecuaciones no me puedo eliminar ni loco? Es esta de aquí. Por ejemplo, esta, la de la celda. A ver si va. Esta ecuación de esta celda ya me la podría eliminar. No tengo ningún problema porque esto está resuelto ya. Esto es de la celda 26 y la celda 27. Estas ya están resueltas. ¿Verdad? Esto me las puedo eliminar. Marchemos para ver qué efecto tiene sobre la solución. La 26 y la 27, chao. 26, chao. 27, chao. Vamos a ver. Resolver. A ver cómo le va quitando las dos ecuaciones que ya están resueltas, pues para qué le pusimos aquí. Solver no encontró ninguna solución. Veamos cómo le fue con esta vez. Igual que antes, no. Entonces, dos valores iniciales, tenemos que darle otros valores iniciales, porque nos está repitiendo lo mismo de antes. ¿Está bien calculado? Sí, está bien calculado. Vale. El objetivo está bien calculado. Comprobemos que el objetivo... el objetivo también está así. ¡Ay, caramba! Esto me faltó el objetivo. ¿Qué otras ya están calculadas? Esta, por ejemplo. No, esta no puede ser porque intervienen los flujos. La del inerte también le podríamos quitar. La del inerte, quitémosle. Esta es la ecuación de la 33. Vamos a ver, solver. La 33, adiós. Resolver. No encontró solución. A ver, ¿dónde está el problema aquí? Dice que no encontró solución. ¿Por qué? Tenemos valores de los flujos. Se está cumpliendo el objetivo. No. Aquí el problema está en el inerte. Es que le quité el inerte, pues claro.
te gana de quitar la ecuación del inerte. La del agua, quitémosle. Pongamos la del inerte y quitémosle la del agua. Vamos a ver. El agua, a ver, pongamos la del inerte. Agregar el inerte, el cálculo del inerte. Claro, esto no puedo eliminarme. Es igual a esto de aquí. Bien, perfecto. Agregar. Ya, y el agua. ¿Dónde estás, agüita? ¿En qué celda estás, agua, para no tomarte en cuenta? Estás en la 31. Ya, te voy a quitar agüita del cálculo del solver. Solver la 31 en esta. Chao. Eso lo veremos. Veamos cómo nos va con eso. ¿Cómo estamos? Ya se nos está cumpliendo absolutamente todo, menos la ecuación del monóxido y la ecuación del agua. Los flujos, se me está cumpliendo el objetivo, entran 913 en el 2, 118 en el 3, salen 900, sí, es que los flujos ya se me están cumpliendo. El problema, a ver, esta ecuación está redundante por ahí, 114, ya tendría aquí la respuesta, 114.31, este una mol a una mol, sí, ¿no? Por cada mol de carbonato se me hace una mol de... ¿Sí? Vamos a ver qué otra ecuación. El inerte ya está, 1.42, entra 1.42, sale 1.32, ya está todo. ¿Qué es lo que no está cuadrando el agua? Justo la ecuación que le saqué. El monóxido sí está puesto a la 35, vamos a ver, solver. El monóxido sí debe estar en 35. Sí, está el monóxido. Pongámosle nomás de la del agua, como sacamos antes. Este cálculo de aquí tiene que ser igual a la agüita, este cálculo de acá. Ya. Agregamos. Y del señor de resolver. Bien calculado esto del monóxido, porque eso es lo que me está fallando. Calculé bien el agua, a ver, vamos a ver, esto es lo que me está fallando, vamos a ver. Generación de agua. Chica 39, es el coeficiente estequiométrico del agua, así multiplicado por lo que me generó esta cantidad de agua, es una mol de metano. Por P26, que es el consumo, si está bien más. 40 por P27, 40 por P27, sí, esto está bien. El agua, la generada, está perfecto. El monóxido, si considere todos, sí, he considerado todos. 39, P26, sí, correcto, sí. Ya. Pues vale. La salida de monóxido. Entonces está bien calculado, sí. F4 por 0.01. Estoy diciendo que con estos datos estoy generando más de lo que está saliendo.
Ya nos tocó meter papel y lápiz, chicos, aquí en las ecuaciones para ver qué variable nos podemos eliminar. Este consumo está bien calculado. 23.35. Sí. Está perfecto la entrada. Salida no hay nada. Generación no hay nada. Y se consume todo, claro. Esta celda es la P28. La P28 debe estar aquí. Sí, la P28. Sí, es de 1 mol a 1 mol. Está perfecto esto. Está bien esta geometría de este. Si tengo 114. Es que el CO2 se le combina en todo lado. Se está cumpliendo el balance del CO2. El que no me cumple es el balance del monóxido de carbono. Se genera más de lo que sale. Y otra que no me está cumpliendo es el balance del agua. Qué locura. Ya se nos acabaron las 2 horas y nos quedamos en la parte que no es cálculos básicos, nos quedamos en la parte de la resolución del problema, no me lo puedo creer. No, pues mañana hay que traerlo resuelto este problema, chicos. Ya me pongo a verle bien las ecuaciones, los valores. No creo que hemos cometido ningún error, es cuestión del solver. Con todo, déjame intentar colocarle otro método al solver. Otro método al solver, le pongámosle el este evolucionario con opciones, déjame ver. Este de aquí, no me quiero límites de las variables, acepto. Ya, veamos cómo nos va con este otro método de resolver. Sí, porque quedarse en la parte que no es cálculo, sino que es matemática, eso ya da iras. Eso toca hacer. ¿Alguno de ustedes obtuvo ya una respuesta? Que no sea por el solver, sino que se iba haciendo a mano o alguna de esas cosas. O ya se dieron por vencidos. No, hice también por el solver y me sale lo mismo, no me genera. No encuentro resultado. No encuentro el resultado que cumpla con todas las restricciones, ¿no? Sí, este método tampoco da. Hay que ver qué ecuación se le. Sí, me da lo mismo, fíjense, da exactamente lo mismo este método. Hay que ver qué ecuación le quitamos. Porque igual me está fallando el balance del agua y el balance del monóxido de carbono. Igual falla esto, ¿no? Fíjense, los flujos cumplen el objetivo, cumplen todos los otros, pero no. Hay que verle el método de resolución, chicos. Hay que verle el método de resolución para encontrar un buen método de resolución. Incógnitas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 incógnitas. Deberíamos quedarnos con 7 ecuaciones. Estamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ecuaciones, claro. Tenemos que eliminar 2 ecuaciones que no estén aportando, ¿no? Para tener un sistema cerrado. O sea, a veces es que se puede, con los datos que se tiene, resolver 2 ecuaciones y ya pues que quede un sistema de 7x7, más o menos eso. O sea, sumar 2 ecuaciones, ¿verdad? O sea, para que no las considere como ecuaciones independientes separadas, sino sumar 2 de ellas y pues ya con eso tendríamos cerrado un sistema 7x7 que ya se puede resolver de forma normal.
Listo, chicos, les dejo. Esto ya lo terminamos el día de mañana, ¿vale? Si es que alguien ya puede hacerlo, si alguien puede resolverlo en casa, ya les digo, con esta idea de eliminarse dos ecuaciones, porque tenemos 7 incógnitas y tenemos 9 ecuaciones. Entonces tenemos que eliminar las dos ecuaciones, vivos o muertos, para que sea un sistema cuadrado. Si no, entramos en esto de las múltiples soluciones, ¿no es cierto? En lo cual se ve claramente, se ve que son dos ecuaciones las que no están cumpliendo. Tanto, bueno, en este caso es el agua y el monóxido, pero hay que buscar, ¿no es cierto?, cuál es la que nos podría dar una buena respuesta, ¿de acuerdo? Ya, entonces mañana lo terminamos, chicos, este ejercicio, y seguimos haciendo ya pues con varias unidades. Pero más o menos esta es la idea de los balances de materiales con reacción química. Más o menos esta es la idea, más todo lo que vimos ayer también en los otros problemas. Listo, que tengan una buena noche, chicos. Mañana terminamos este ejercicio. Adiós. Gracias, Doc. Okay. Fuerza, adiós, adiós. Doc.